Ahora vamos a ver cómo están las cosas por los barrios de la nación y un poco más allá también. Fíjese que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, está en Taiwán esta noche como parte de una visita que ha provocado tremenda polémica y sobre todo mucha tensión entre Estados Unidos y China. O sea, se le ocurrió a esta hora a la señora Pelosi ir a Taiwán. Ese país no reconoce la independencia de Taiwán, hablamos de China, y lo considera parte de China. Y ha dicho en los últimos días que una visita de una figura política estadounidense daría paso a serias consecuencias. ¿Para qué te pones a coquetear con el tigre? Randy Serrano nos tiene los detalles a continuación. Es tal vez uno de los viajes más polémicos de un político estadounidense de los últimos tiempos. Pero eso no detuvo a la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, de pisar suelo taiwanés este martes, desafiando a China, que reclama ese territorio como suyo y que solo horas antes advirtió que habrían consecuencias si la política se atrevía a visitar. Bueno, es polémico principalmente porque los chinos en Beijing han dicho que si va Nancy Pelosi o cualquier oficial del gobierno americano, ellos van a considerar eso un ataque contra la soberanía china. Con su visita, Pelosi, quien antes visitó Singapur y Malasia, le puso fin al suspenso de los últimos días que ha tenido a muchos en ascuas y a otros en alerta. Horas antes de la visita, la ministra de Exteriores de China acusó a Taiwán y a Estados Unidos de crear provocaciones y su gobierno ya había advertido que habrían consecuencias si Pelosi decidía llevar a cabo su visita. Y es que a pesar de que Taiwán se gobierna independientemente, China lo considera parte de su territorio. Algunos como el senador Tim Kaine defienden la visita de Pelosi, pero le preocupa la respuesta del gobierno chino. Es posible que China va a tomar acciones fuertes y consecuencias sobre esta visita, pero es una falta de ellos. Pelosi se convierte en la figura política estadounidense de más alto perfil en ir a Taiwán en más de 25 años. Funcionarios del gobierno ya habían dicho que las Fuerzas Armadas incrementarían su presencia en la región como precaución si Nancy Pelosi decidía llevar a cabo la visita. En Washington, Randy Serrano, Telemundo.